Ahí está. ¿Desde cuándo Danur cree que puede decidir lo que hacer? Él fue el único que dio. En el contrato de Danur ponía que aquí se toparon con un atronador antes de que Warren lo alejara. Veamos si mi foco detecta algo. Warren hizo bien en alejar al atronador en dirección contraria a su campamento. Podría haber aniquilado a todo su equipo. Bien, tengo que encontrar esa llave de Danur. Inspeccionaré el cadáver de Warren. Ninguna llave. Debe de estar por aquí, en alguna parte. Quizá mi foco la detecte. Marcas de máquina, pero son demasiado pequeñas para un atronador. Warren debió de quitarle esto al atronador durante la pelea. Que no estoy sola. Los encaradores se quedan con todo lo que había. ¿Se llevaría una llave de Warren? Debería trepar por la cascada y ver qué dejaron atrás. Al luchar contra la reptívora se habrá derrumbado esta parte. No parece que quede nada útil por aquí. Tengo que trepar por esa cascada y comprobar si los encaramadores dejaron algo atrás. El montón de chatarra. A ver si encuentro la llave. Ahí está. Una llave lista para ser entregada. ¡Allá voy!
El plasma es un desperdicio contra ella. ¿Cuántos Tenaku muertos? ¿Qué ha pasado aquí? Examinemos los cadáveres. Ya puedo relajarme. Thank you.
castillo verde con cuidado. ¿Cuándo Danur cree que puede decidir lo que hacemos? Él fue el único que dio un paso al frente. Eso no pasa. Encontré la llave de Warren. Así que está muerto. Era un buen hombre. Al menos consiguió salvaros. Espero que esta llave nos ayude a honrar su memoria. Es un mapa, con lugares para saquear. Lo sabía. Quería que acabáramos lo que él empezó, su armadura. Pero la cuadrilla aún está recuperándose. No puedo pedirles que hagan esto. ¿Crees que tienes tiempo para más contratos? ¿Qué quieres que haga? Exploramos una playa que marcó Warren antes de instalarnos. Creo que sé lo que estaba buscando. Vejimos y los hormigueros que los refuerzan. Con las piezas de Vejimo la armadura será más dura que el diamante. Pues lo miraré. Tú dirás. Warren marcó una ensenada en el mapa. Por lo que parece, estaba buscando algo bajo el agua. Tienes que encontrar lo que estaba buscando en ese lugar y traérnoslo. Intentaré echar un vistazo. Tengo que irme. Suerte.
voy a poder sabotear. Habrá más calderos por ahí. Por esos hormigueros. Pero será mejor que primero le haga un poco de daño para facilitar el combate. No creo que las descargas me sirvan. Debería dañar un poco a ese bécimo y después hacer que los hormigueros lo recojan. Maldita sea. Esa pieza no sirve de nada si no está mejorada. Tendré que buscar en otro lugar. Hormigueros y un bégimo. Perfecto. A ver si ahora consigo esas piezas. Thank you.
han reforzado al décimo. Es el momento de acabar con él. Vamos allá. Con más calderos aprenderé a sabotear eso. Unas ruinas. Si hay alguna reliquia de utilidad aquí abajo, mi foco me ayudará a encontrarla.
Tan solo debo tener cuidado con estas máquinas. Querrá esto. Podría usar descargas contra esa máquina. Reliquias. Se las llevo. Oh,
Es la campeona del jefe. Que tu hoja repulpa. Rebeldes. Danur está en apuros. ¡Muéstrame de lo que eres capaz! A ver si pueden hacerle frente a la Redentora de Meridian. Creo que ya no quedan más. ¿Está todo el mundo bien? ¡Aloy, aquí! Justo a tiempo. Me alegro de verte. Esos Tenak aparecieron de la nada. Muchas gracias por tu ayuda. Encantada. Y tengo esas piezas de Behimo. También encontré lo que Warren buscaba en el agua. Él sabía que allí había unas ruinas. Yo rescaté lo que pude. Ah, esas historias que adoraba eran ciertas. Lástima que no llegara a ver las ruinas. Así que, a fabricar la armadura. Claro. ¿Ocurre algo? Encontré un mensaje de Warren en el reverso del mapa. Decía, cuida de ellos, Danur. Él, que siempre tenía un plan, me dejó a cargo de la cuadrilla. ¿Y eso es malo? Apenas sé lo que hago la mitad del tiempo. ¿En qué pensaba? Por lo que he visto, has cuidado de maravilla de todo el mundo. Supongo que nos hemos ido apañando.
Y ahora también conseguiremos esas esquirlas con nuestro esfuerzo. Si vuelves a pasar por Luz Baldía, visita nuestro campamento. Para entonces tendré lista la armadura. Nos verás ganar el premio de Keruf. Quizá lo haga. Danur se está tomando muy en serio su nuevo trabajo. Eso está bien. ¿Necesitas piezas? Las tengo. ¿Quieres vender? Yo compro. Seguro que la próxima vez llegamos a un acuerdo. Tanto nervioso. Un rebelde con equipo pesado. Debe de ser el cabecilla. Veamos si también lleva placas. Debería llevárselas a Duca. A falta de un líder, los rebeldes dejarán este lugar. Aunque podría eliminarlos ahora. En fin, que he acabado aquí. ¿Eh? Echaré un vistazo. ¿Una intrusa? ¡Intrusas! Thank you.
problemas. Toda una aldea. Iré a echar un vistazo, a ver qué traman.
han cercado el campamento. No tienen pinta de ser muy hospitalarios. Tal vez haya otra entrada. Si encuentro a quien da las órdenes aquí, me enteraré de lo que traman. ¿Quién eres? Alguien que intenta ayudar. Sígueme y quizás salgamos con vida. Como si tuviera otra opción.
Veamos si su líder está por aquí. ¡Preparaos! Parece importante. Podría ser su centro de mando. Ingenieros y operativos, volved a la primera forja de inmediato. Se ve que no sois lo bastante competentes como para acabar con esa estúpida Nora. Seguiremos con nuestra labor donde no nos encuentre. Y en el remoto caso de que lo haga, tendré el placer de encargarme. Parsera tiene una base. Si la encuentro, acabaré con los hijos de Prometeo. ¿Qué más han hecho por aquí? Un mapa. Si no lo interpreto mal, las carreteras que se adentran en la selva atraviesan esta aldea. Viendo el aspecto de este lugar, diría que es importante para los Tenak. Aunque los rebeldes no lo aprecian mucho. Capturar este lugar tiene un gran valor estratégico para los rebeldes. Pero diría que hay algo más. Esta aldea representa algo especial para la tribu. Regalando un mensaje cuando mandó a sus tropas que la tomaran. No son alguien. Iré a ver qué pasa. Con la fuerza de una verdadera Tenak. Aloy, al final has venido. Gatak, qué oportuna eres. Primero nos ayudas a emboscar a las alimañas en el exterior y ahora nos ayudas a liberar nuestra aldea. Y por todo, te damos las gracias. Ciena Grande es sagrada para mi clan. Aquí entrenamos para las pruebas que nos convierten en auténticos soldados. Aquí es donde nos marcan cuando ganamos en las pruebas. Y donde el mismo Ekarros se convirtió en soldado. Y al conquistar este lugar, Regala dejó patente su fuerza. Una fuerza inútil gracias a ti. Devolveremos todo esto a su antiguo esplendor y lo protegeremos de los rebeldes. Me parece que ya podéis ocuparos de lo demás. Me voy yendo. Espero volver a verte.
Vale. Debo encontrar el escondite de Asera, la primera forja. Quizá Eren me ayude a localizar su campamento. El agua de la burbuja podría herirla. El aliento. Campeona,
¿Estás buscando un reto? Que el honor te guíe. Que tus flechas sean... Jamás pensé que estaría en deuda con una forastera. ¿Qué quieres lograr con eso? ¿Te has enterado de lo que... Mueves tú, de calor. Lo sé. Estoy pensando. Tu enemigo es el mío. Camina con fraternidad. La máquina es vulnerable al frío. Un dron de vista supervisa esta zona. Necesito sus datos. El archivo no servirá de mucho. Thank you.
Anda, hola. Me pregunto hasta qué altura llegará la nieve. ¡Te vienes conmigo! Le extraeré los datos ahora que está abajo. Más fácil. Para tener las piezas que arreglarán su sabotaje. ¡Ah!
ciclo no sirve. Habrá que pensar otra cosa.
Te veo ocupada. Es que hay tanto material. Sabíamos que había seres artificiales que servían a los ancestros, pero ¿Gaia? ¡Es increíble! Y tú eres la viva imagen de una ancestro. Digo genéticamente, no como el difunto presidente. Además, hay más ancestros ahí fuera que han regresado de Allende las Estrellas. Eso sí, quieren matarnos, lo cual no me alegra. Y Eric Visser está con ellos, lo cual me inquieta. Y luego está Festo y... Vale, vale. ¿Qué tal si vamos poco a poco? Tienes razón. También te debo una explicación por todo lo que ha sucedido en Arribo. Veo que has usado tu nuevo foco. Me ha dejado pasmada. Nada que ver con la versión que tenemos los Quen. Yo habría tardado años en ojearlo todo, como la base de datos que recuperamos. Pero con esto he podido configurar parámetros de búsqueda para agilizar el proceso. Es una revolución para los oráculos que analizan el legado. Al menos, las secciones que los supervisores nos permiten estudiar. Si querías datos, aquí hay montones. Ningún oráculo ha tenido antes semejante acceso sin supervisión a los archivos. Y, viniendo de ti, me da que contendrán información que por lo general nos estaría prohibida. Pero tengo la misión de ayudarte. Sería muy negligente por mi parte ignorar la verdad. Quizás me ayude a reconducir a los Quen por el camino de la verdad. Has mencionado a Eric Visser. ¿Por qué lo conoces? ¿El Zenith que quiso matarte? Los Quen lo conocen como el Protector. Al examinar los datos relativos a su trabajo, pudimos desarrollar avances armamentísticos y tácticas militares. Nuestros líderes lo aprovecharon para conquistar y expandirnos, para convertirnos en el imperio que somos hoy. Por eso es uno de nuestros ancestros más venerados. Pero después de tu encontronazo con él, parece que es más despiadado de lo que jamás imaginamos. Es otra interpretación distorsionada del legado. Bueno, al menos estás desgranando la verdad. Ojalá los supervisores de mi tribu hicieran lo mismo. Beta mencionó a otros Zenith. Tilda, Verbena y Gerard. Lamento decirte que no sé nada de ellos. Si el legado ha dejado algo, los oráculos no lo han recuperado. Aún no habrás estrechado lazos con nadie aquí, pero son un buen grupo. Me hace gracia que una de tus amigas sea, bueno, otra tú. No es que seáis la misma persona. Es decir, a ver, es que ambas sois genéticamente Elizabeth Sobek. Pero sois distintas. Así es, sí. Espero que todos te estén tratando bien. Pues claro, todos han sido extremadamente cordiales. Además, utilizan sus focos para compartir lo que descubren sin reservas. Es vivificante. En casa, los oráculos solo pueden compartir si los supervisores lo permiten.
Suena estricto y opresivo. No te equivocas. Dijiste que me debías una explicación por lo que ocurrió en Tebas. Te escucho. Vale. Empezaré por el principio, por el presidente. Era un imperial, el sobrino del emperador, de hecho. Como tal, patrocinaba muchos oráculos para que buscaran en el legado datos útiles para la tribu. Y para él también. Le interesaba especialmente todo lo relacionado con Ted Faro, al que consideramos el más grande de los ancestros. Ted Faro, ancestro reverenciado. Cuesta asimilarlo. Ahora no pienso lo mismo. ¡Claro! En fin, los oráculos descubrimos que Faro pasaba mucho tiempo en San Francisco. De hecho, muchos grandes ancestros se reunían allí. El sobrino del emperador lo convenció de que una expedición transoceánica resolvería nuestros problemas más acuciantes. Si lográbamos encontrar ciertos datos en la legendaria ciudad, quizá lográsemos luchar contra las tormentas e inundaciones que nos afligen. El emperador declaró que todos los recursos de la tribu se dedicarían a ese esfuerzo. Construimos decenas de barcos, enviamos misiones de exploración y el sobrino del emperador fue nombrado presidente, el que controla el legado por el bien del imperio. La personificación viviente de Ted Faro, el renovador. Quizá ahora parezca raro, pero por un tiempo él fue nuestra esperanza. Realmente creíamos que nos salvaría. No teníamos ni idea de lo peligroso que sería el viaje. Has dicho que la expedición marítima fue mucho más peligrosa de lo esperado. ¿Qué pasó? Perdimos muchos barcos en huracanes y cientos de soldados por el hambre y las enfermedades. Y eso antes de llegar a la costa. Cuando atracamos, las máquinas nos masacraron. Y nos costaba conseguir comida. Hubo momentos buenos, por supuesto. Encontramos Tebas y el invernadero. Pero nada animaba al presidente mientras su sueño de salvar la tribu se desvanecía. Se obsesionó cada vez más con Tebas y lo que habría detrás de su puerta. Y se fue convenciendo de que el título de presidente no era solo honorífico. Ya lo oíste. Soltando tonterías sobre la esencia de Faro y una especie de transformación. Sabíamos que eran las palabras de un loco, pero si alguien le llevaba la contraria, se enfrentaba al pelotón de fusilamiento. Un tipo estupendo. Los Quen se equivocan en muchas cosas en lo que respecta al legado. Ahora puedo entenderlo. Pero esa transformación del presidente era una perversión de los principios de los oráculos. La búsqueda de la verdad. Siento que tuvieras que soportar esa locura. Me alegro de que acabara bien. Para todos. Entonces, Bohai, tu supervisor, ¿será mejor líder que el presidente? No ejecutará a la gente por capricho, si a eso te refieres. Pero tampoco es un modelo de integridad. No sabes la cantidad de veces que se llevó el mérito por los datos del legado que descubrí yo. Lo mejor que puedo decir de él es que te puedes fiar de que siempre hará lo que más le convenga. Sí, justo lo que pensaba. ¿Los ancestros? ¿Así llama a tu gente a los antiguos? Sí y no. Los ancestros son los más grandes de entre los antiguos. Aquellos cuyo legado nos enseñó agricultura, medicina, tácticas militares, liderazgo y a valorar las artes y las ciencias. El presidente llamó a Elizabeth Sobek ayudante. ¿Qué quería decir? Sí, bueno, cualquier antiguo con contribuciones menores o que haya trabajado muchísimo para un ancestro se llama ayudante. Eso pensábamos de Sobek, hasta que llegaste. El acceso limitado a los datos anteriores a la década del 2040 distorsionó nuestra visión del pasado. Dijiste que estabas aquí para ayudar a tu familia, a tu hermana. Es Elika, nuestros padres son ciudadanos, plebeyos, más bien. Cuando aprobé el examen de oráculo estaban muy orgullosos. Era un honor e implicaba recibir más raciones. Solo Elika me suplicó que no fuera a la Academia de Investigación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre allí?
Elika sabía que cuando entras ya no puedes salir ni ver a nadie, ni a tu familia. Salvo que tengas un permiso especial y te escolte un supervisor. Parece duro. Al igual que nuestros focos, los oráculos son un bien escaso, el imperio. En fin, teme que los forasteros quieran robar nuestro conocimiento. La última vez que pude ver a mi familia fue justo antes de viajar aquí. Gracias a mi posición pude buscarles refugio contra las inundaciones de la capital. Pero si las cosechas no se recuperan, se morirán de hambre como todos los demás. Te prometo que haré cuanto pueda para que eso no ocurra. En el invernadero mencionaste ciertos conocimientos prohibidos para tu gente. Los oráculos debemos buscar la verdad en el legado. Y muchos imperiales nos patrocinan con la esperanza de que encontremos algo útil para el imperio y así ganarse el favor del emperador. Pero la Junta de Supervisores asegura que ciertas verdades son perjudiciales para la estabilidad del imperio. Como descubrir que uno de los venerados ancestros destruyó el mundo. Por eso, los oráculos únicamente tienen acceso a partes del legado. Solo los supervisores pueden verlo todo. Así se garantiza la contención y recuperación de los datos heréticos antes de que se extiendan. ¿Y los oráculos que no cumplen las reglas? Nunca me he atrevido a preguntar. Debo continuar, pero si necesitas algo... Solo necesito ayudarte para que cumplas tu misión. El plan que me contó Gaia, eso de capturar a Hefesto, ¿servirá para arreglarlo todo? Espero. Entonces me esforzaré al máximo. Lo prometo. Ahí estás. Has vivido muchas emociones en Tebas, ¿eh? Dementes y lava. Muy cómodo. Lo recordaré cuando me apetezca viajar. Al menos tengo lo necesario para atrapar a Hefesto. Menos mal que preparé mi equipo. He averiguado más sobre los hijos de Prometeo. Tienen una base, un lugar llamado Primera Forja. Hay que encontrarla. ¿Primera Forja? Vale, lo tengo, sé dónde está. ¿Lo encontraste? ¿A un hijo de Prometeo? Se hacía pasar por excavador, pero mi foco lo desenmascaró. Cuando me vio venir, echó a correr. Cuando lo alcancé, intentó destruir su foco. Pero aún contenía datos, una serie de ubicaciones y coordenadas. Una de ellas se llamaba Primera Forja. No sabía su significado hasta ahora. Buen trabajo. Soy experto en tecnología antigua. Envíame las coordenadas. Espera un momento, Aloy. Iré contigo. Asera es la última de una estirpe de asesinos que mataron a Ersa. Quiero estar presente cuando muera. Por supuesto. Envíame la ubicación y te llamaré cuando esté cerca. Muy bien. Pareces cansado. El tacto no es lo tuyo, ¿eh? Me he estado ocupando de que todo esté preparado para esa misión tuya. No tengo intención de cagarla ahí fuera. Todo saldrá bien, Erend. ¿Has hablado ya con Alba? Cuando no está absorta en los archivos como una niña con su primera cerveza. Se ha adaptado rápido a su foco nuevo. Estoy un poco celoso, pero entiendo por qué os lleváis tan bien. Debería marcharme. En cuanto quieras que vayamos a esos calderos. Calma, te avisaré. Esperaba que pudiéramos hablar. Por el brillo en tus ojos, deduzco que la misión ha sido un éxito. Tengo el permiso, Omega. ¿Estáis listos para ir al caldero Géminis? Esperamos tus órdenes. Veo que Alba se ha integrado bien. ¿Nuestra amiga Quen? Nada más toparse con los archivos, se abalanzó sobre ellos sin pensar. Típico de Alba. Al tener el permiso Omega, nos haremos con Hefesto y tendremos ventaja sobre los Zenith. Qué ganas de ver su cara ante la embestida de una manada de atronadores. Mejor que sean ellos. Ya les toca.
En cuanto Gaia vuelva a estar operativa, espero que pongas en práctica tu entrenamiento. Las semillas están plantadas. Ahora solo deberán germinar. ¿Qué? Pues me pareció bueno. ¿Y a Zoe? Me alegra que Zoe y tú estéis juntos. Recuerda, eres la culpable. Debo llevarle esto a Gaia. Pues claro. Avísanos cuando quieras. Hola de nuevo. Me alegra verte. ¿Ya has conocido a la invitada, Quen? Se dio una vuelta por la base y yo no podía seguirle el ritmo. Barl le dio un foco nuevo. Y cuando le dijo que podía acceder a todos los datos que teníamos, se puso tan blanca que pensé que se iba a desmayar. Le enseñamos el archivo para que lo viera con sus propios ojos. Desde entonces no ha vuelto a salir. Típico de Alba. Ay, esto es por ayudarnos con los dioses agrestes. Canto ya no te debe mucho. Gracias, Do. Mereces más por lo que has hecho. Que la tierra siempre florezca a tu paso. ¿Y al tuyo? ¿Qué tal con el coro después de arreglar a los dioses agrestes? Se quedaron atónitos cuando les dije que nuestras tierras sanarán pronto. Fain parecía que se iba a volver loco, pero no tuvieron más remedio que aceptar la buena noticia, aunque eso demuestre lo absurdo de sus peroratas sobre aceptar dócilmente nuestra ruina. Sinceramente, fue una conversación que disfruté bastante. Me alegro. Lo mereces. Tienen suerte de que insistieras en salvarlos. ¿Has leído algo interesante? He descubierto que los antiguos preparaban infusiones como lo hacen los Utaru. Té, las llamaban. Les ayudaban a calmarse. Eso y una especie de cera aromática que usaban para purificar el aura. Y algo llamado baño de burbujas. Yo me limitaré a cantar para relajarme. ¿Estás analizando a Demeter ahora que se ha fundido con Gaia? Sí. Ha sido revelador. Saber que las semillas que llevo en mi bolsa proceden de las que se salvaron con Demeter en el mundo antiguo me da esperanzas de que el ciclo de la vida prevalezca como ocurrió antes. ¿Qué tal os va a todos? Algo más tranquilos. Erend ha estado buscando datos sobre su última obsesión. Parece que los antiguos combatían con máquinas a modo de espectáculo. Lo llamaban acero contra músculo. Una épica batalla entre lo metálico y lo orgánico, según dice Erend. Lo normal sería que estuviésemos hartos de eso. Tengo que marcharme. Sí. Has recuperado el permiso, Omega. O sea que pronto iremos a por Hefesto. Tendré mi equipo a punto. Negativa todo el tiempo. Es decir, somos clones de la misma mujer, pero ella no podría ser más diferente de Elizabeth. No te habría enseñado la canción si no me hubieras dicho que no la canto. ¿Te gusta? Trozo la música de los antiguos. Cuanto más aprendo de los antiguos, menos diferentes me parecen de la gente de la actualidad. Aloy, qué alegría. Conocemos la misión. Saldremos cuando quieras hacia el caldero, Géminis. ¿Pudiste acabar el brazo con la ayuda de Gaia? Pues sí.
Tenía intención de comentártelo cuando tuvieras tiempo. ¿Qué tal tus estudios? Quería aprender más sobre el mundo de los antiguos. ¿Y? Indagué sobre ese faro que Gaia dijo que buscabas. Y me enteré de la plaga de máquinas que liberó. Pensar que el mundo antiguo fue aniquilado por... un error. Un simple error de cálculo. No hay gloria ni honor en tal destino. Solo arrogancia. Y muerte sin sentido. Eso lo resume. ¿Has hablado con Alba? La Quen es peculiar. No se parece a los Tenak. Su mente es aguda. Eso está claro. Pero me cuesta imaginarla sobreviviendo ahí fuera. Créeme, es más dura de lo que parece. Tendré que aceptar tu palabra. ¿Quieres hablar de tu brazo? Pues sí. Es hora de probarlo. Y quiero que tú lo veas. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? No cómo. ¿Dónde? ¿Qué te parece dónde abatimos al Terremamut de Regala? En el meandro del río. Sí, es lo que quieres, pero no termino de entenderlo. Lo harás cuando llegues allí. Palabra. Te avisaré cuando esté cerca. Te lo agradezco, Aloy. Debo irme ya. Entonces no te entretengo más. Como he dicho, te avisaré cuando esté cerca del puesto de Regala junto al baluarte. Que los 10 guíen tu camino. Hola de nuevo. Ya está. Más datos para la cúpula. Excelente elección. Aloy, sé que tu visita a Tebas ha sido perturbadora, pero tenemos otro problema. ¿Ha habido algún problema con Beta y el equipo? ¿Crees que podremos transportarte a Géminis? El equipo está listo. El problema es el propio Festo. Ha acelerado su proliferación por la red del caldero, aumentando su poder. Pero... con tus subfunciones restauradas podemos lograrlo, ¿verdad? Correcto, pero el resultado es que la absorción de Hefesto requerirá más tiempo del calculado. ¿Cuánto? Incluso con permiso Omega, mi estimación actual es que la fusión tardará 35 horas. Y cada hora aumenta el riesgo de que nos detecten los Zenith. Dos núcleos. Dos sabotajes. ¿Y si la fusión la iniciaran dos clones de Elizabeth Sobek, ambas con permiso Omega? ¿Cuánto tardaríamos? ¿La mitad? Hefesto no está preparado para dos operadores simultáneos, ni para el obvio efecto sinérgico del esfuerzo combinado. Calculando. El tiempo de la fusión se reducirá a 4,5 horas. Vale. Varl, parece que necesitaremos a Beta en Géminis.
¿Crees que podrás convencerla? No sé, lo intentaré. Los generadores de pulsos, ¿listos para funcionar? Solo falta una última prueba. Estoy segura de que si se activan cerca de otros calderos, los pulsos camuflarán nuestras actividades en Géminis ante los Zenith. Bien. Siempre que Erend aprenda a usarlos sin dispararse en la cara. Aloy, tienes que bajar aquí. Beta no está bien. Vale. Aloy, creo que Varl aún te está esperando fuera de la sala de Beta. Lo sé, pero antes quería comentar algo contigo. Como quieras. Todos esos datos que encontré en búnkeres antiguos y ruinas, nunca imaginé que otras personas tendrían acceso a ellos. Según mis observaciones, tus compañeros consultan este material a menudo. Erend ha preguntado en numerosas ocasiones sobre las fiestas de cumpleaños. Parece desconcertado por la tradición de servir un alimento dulce, ya que contradice la tradición Noseram de servir cerveza negra espumosa. También sugirió que podíamos organizarte una fiesta sorpresa. Ya. No, gracias. Es la respuesta que predije. ¿Kotalo se lleva bien con los demás? Sí, aunque prefiere pasar la mayor parte del tiempo solo. Al parecer está reuniendo datos sobre el progreso de las máquinas de guerra y las importantes batallas durante la plaga de Faro para ayudar a crear un mapa bélico de la operación Victoria Imperecedera. Creo que pretende estudiar las tácticas militares del mundo antiguo. Me interesaría ver eso. Parece ser un pasatiempo privado suyo. Él ha rechazado repetidas veces mis ofrecimientos de ayuda con su investigación. ¿Qué tal se adapta Alba? Desde su llegada, Alba ha mostrado mucho interés por los datos del archivo. En particular, le interesa un archivo con información sobre una máquina especializada en mantener los espacios habitables limpios y ordenados. Le informé de que una vez que posea las capacidades de Hefesto, tal vez pueda diseñar una máquina así. Seguro que le gustará. Ahora que tienes a Éter, Deméter y Poseidón, ¿cómo va la biosfera? En la región local las condiciones han mejorado. Las supertormentas han remitido. Muchas fuentes de agua se han limpiado. El estado de los suelos ha mejorado. Estas mejoras pospondrán el colapso medioambiental unos cuantos meses. Bueno, con suerte, pronto tendrás a Hefesto. Y podrás reparar la biosfera para siempre, ¿no? Correcto. Podré diseñar y producir agentes robóticos capaces de revertir permanentemente el daño medioambiental acumulado. Pero algo no me cuadra. ¿Cómo creó Ted Faro un nivel de permiso superior al Alfa? Elizabeth hizo que no interfiriera en el proyecto. Cabe la posibilidad de que encargara a sus ingenieros una puerta trasera al sistema de Zero Dawn, siempre a espaldas de Elizabeth. Mi predecesora ni siquiera reparó en ella hasta que él la usó para purgar la base de datos de Apolo. Se trata de un punto ciego, uno que nos permitirá someter a Hefesto. El plan para capturar a Hefesto. Repasémoslo. Como desees. Gracias a las pruebas de Beta, sabemos que Hefesto no responderá de ninguna manera a tu permiso, Alfa. Para eso quería el permiso Omega de Ted Faro. Correcto. En tu ausencia, Beta construyó el equipo de transporte y los generadores de pulsos.
Cuando lleguemos a Géminis, tendréis que integrarme en uno de los núcleos de la instalación. El segundo núcleo es para Hefesto. El permiso Omega te permitirá atraparlo. Entonces podrás absorberlo. No podré. Tendrás que eliminar manualmente el código malicioso de Hefesto antes de la fusión. ¿Cuánto tardaremos? Como vais a dividir la tarea entre Beta y tú, tardaréis aproximadamente 4 horas y media. Y en ese tiempo los demás crearán una distracción con los generadores de pulsos, ¿verdad? Correcto. Desde sus puestos en las puertas del caldero dispararán los dispositivos. La descarga de energía camuflará nuestras actividades hasta que acabe la fusión. Y tendremos lo necesario para vencer a los Zenith. Un buen plan. La instalación en la que recuperé a Demeter era un centro de investigación agrícola de Faro. Allí crearon el sistema de conversión de biomasa y también la corona adamantina. ¿Elizabeth estaba al tanto de ello? Es posible que le informaran de otras misiones para combatir el enjambre. Pero su mente solo estaba consagrada a Cirodon. Tiene sentido. Pero lograron que las coronas funcionaran. Si las hubieran desplegado a tiempo contra la plaga de Faro... Partiendo de los datos que recuperaste, ejecuté varias simulaciones y llegué a la conclusión de que no habría surtido efecto. En todas las simulaciones, las máquinas de Faro terminaban hackeando y desactivando las coronas antes de que pudieran contener el enjambre. Así que Cirodon era la única solución. En la instalación invernadero había muchos datos sobre agricultura. ¿Ayudarían a los Quen a revitalizar su tierra? Iniciaré una consulta. Completada. Los datos contienen información sobre novedosos métodos de cultivo que podrían resultar beneficiosos para la tribu. Las nuevas cosechas no salvarán el mundo. Depende de nosotros. Así es. En fin, que encontré Tebas. ¿Qué habría hecho Ted si hubiera dado con el modo de prolongar su vida? Se habría convencido de que su deber era guiar a las siguientes generaciones. Entre la naturaleza tribal de los nuevos humanos y su capacidad de usar el permiso Omega en el sistema de terraformación, convencería a una tribu o a varias para que lo adoraran como a una deidad patriarcal. Seguro que sí. Bueno, pero por suerte no pasó. Aparte de Gaia Prime y de Tebas, aislaron otra instalación subterránea antes de que la plaga de Faro la alcanzara. Elysium. El lugar donde el personal de Cirodon y sus familias se fueron a vivir. ¿Sabes qué fue de aquello? Elysium se concibió para suministrar soporte vital durante 100 años. Mis datos indican que la instalación se desconectó mucho antes. ¿La plaga los alcanzó? No lo sé. Mi conexión con la instalación se cortó abruptamente. He encontrado datos en una de las salas que abriste. Aún hay bancos de semillas funcionales bajo esta instalación. ¿Qué hacen ahí? Mi predecesora tenía la tarea de reconstruir la biosfera con especies vegetales primarias y secundarias. Si todo hubiera salido según los planes, los humanos habrían llegado a introducir especies terciarias, incluidas nuevas cosechas. ¿Podemos llegar a ellas? Por desgracia, eso tendrá que esperar. Necesito controlar las máquinas para acceder a las semillas conservadas y poder así distribuirlas. Y hará falta Hefesto. Habrá que dejarlo para luego. De modo que en Géminis hay 2 núcleos. Qué caldero tan peculiar. ¿Y dijiste algo sobre la actividad sísmica? Cuando mi predecesora intentó construir el caldero,
hubo una serie de terremotos que interrumpieron las obras. El núcleo de datos ya estaba construido, pero el resto de la instalación sufrió daños. Así que empezó de nuevo. Construyó un segundo núcleo. Sin embargo, se produjeron más temblores y abandonó el lugar. Menuda suerte. ¿Aún hay terremotos? No. Pero también provocaron inestabilidad en otras instalaciones de la región. Es hora de que me vaya. Como quieras. Cuídate, Aloy. Que los antiguos se pintaban la cara con algo llamado maquillaje, como los Karja. ¿Por qué? Vas a ver. Tendría algún significado para ellos. Al igual que para mi pueblo, o para los Pelag. Bueno, ya sé para qué crearon las flores de metal. Un intento desesperado de contener la plaga de Faro. Demeter empezaría a diseminarlas cuando se refugió en el invernadero. Talana lo habrá dejado para mí cuando se volvió al este. Ojalá se hubiese quedado, pero sé que Meridian y la Logia la necesitan. ¿De qué me suena Aloy. Lo he intentado, pero es imposible. Nada la convencerá para participar. No hay opción. Buena suerte. Beta, tienes que venir. Es el único modo. Es una misión. La más importante. Te necesitamos. ¿Y por qué no quieres? ¿Y si me vuelven a capturar? De nuevo, en una celda. Esclava. Para siempre. Barley y yo también estaremos en Géminis. Te protegeré. En cuanto tengamos a Hefesto, volveremos aquí. Los Zenith no nos encontrarán. No hay nada que temer. ¡No! ¡No puedes protegerme! ¡Nada me protege de ellos! ¡Te he dicho desde el principio que no los venceremos! ¡Jamás! ¡Beta! ¡Déjame en paz! ¡No lo entiendes! Cierto. No lo entiendo. Tenemos los mismos genes, la misma mente, el mismo corazón. ¿Por qué no hallas la fuerza para hacer lo que hay que hacer? Como haría Elizabeth. ¿No crees que ya lo he pensado? No sé qué parte de Elizabeth me falta. No sé qué tienes que yo no tenga. He visto los datos de tu foco. Creciste como una paria, rechazada y aislada como yo, así que ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es mi defecto? Tienes defectos. Beta, mira, no es una parte de Elizabeth. Pero es que yo
lo tenía él. A Rost. Él te crió y te entrenó, pero nunca fue amable ni cercano. El día que murió, cuando te dio el amuleto, te iba a abandonar. Quería que me uniera a la tribu. Pero entregó su vida por mí. Me quería a su modo. Y me valía. ¿Qué se sentía? Era como tener una fuerza que siempre estaba ahí. Aún está. Lo sigo oyendo en mi cabeza cuando todo va mal. Si parece imposible, mira dentro. Y lucha como si pudieras ganar. No tienes que ir a la misión. Habrá otro modo. Iré. Dijiste que me protegerías. Te creo. Pero prométeme una cosa. Sí, claro. Si sale mal. Si no se encuentran los Zenith, no volveré a ser su esclava. ¿Lo entiendes? Vale. Promételo. Lo prometo. Usaré todo el tiempo que me consigas para estudiar la fusión y hacerla muy eficaz. Preparada. Lo juro. Aloy, cuando estés lista, ven a hablar conmigo y les pediré a los demás que ultimen los preparativos para la misión. Los antiguos consumían demasiado ganado. Quería ver cómo estabas antes de ir a Géminis. ¿No crees que deberíamos preocuparnos por ti? No sé qué ha pasado entre Beta y tú, pero se nota la tensión. No te juzgo. La Forja sabe que Ersa y yo también discutíamos un montón. Creo que ahora todo irá mejor. Me alegro. Cuando tengamos a Hefesto, iremos a por los Zenith. Ya no tendrás que leer. No ha estado tan mal, la verdad. Además, al repasar esos datos, me di cuenta de algo. Los soldados que lucharon contra las máquinas de Faro para poder construir Gaia iban a una batalla que no podían ganar, ni con todas las armas del mundo. Creo que casi todos se daban cuenta, lo dijeran o no, pero lo hicieron. Ganaron tiempo para que los listillos lograran salvar el futuro. Nuestro futuro. Si consigo hacer algo así por ti, lo consideraré un éxito. Gracias, Erend. Yo... muchas gracias. Ya está bien. Me voy a emocionar. ¿Alguien se ha animado con esa cerveza? Zo no soporta el olor. Probé con Alba, pero creo que no sabe lo que es tomarse un descanso. Después de la fiesta en Meridian, es mejor que Barl no pruebe ni una gota. ¿Y qué tal Cótalo? Él sí que es de los que saben beber. Nos bebimos medio barril y charlamos muy a gusto, creo. Debo irme. Yo también. Tengo una cita con un caldero. Aloy, ¿va todo bien entre tú y Beta? Parece que tuvisteis una conversación animada. Teníamos mucho de qué hablar. ¿Significa eso que vendrá con nosotros a Géminis? Sí.
Espero que estés listo para lidiar con la IA más cerca de la historia. Ese era el objetivo de todo esto, ¿no? Hefesto no caerá así como así. Hefesto es solo un programa fuera de control. Luchamos por nuestra supervivencia. Siempre puedo invocar a la diosa si lo prefieres. Espero que esos generadores de pulsos distraigan a los Zenith. Funcionará. Seguro que sí. Siempre tan optimista, ¿eh? Soy testarudo. Es una cualidad muy útil a la hora de tratar contigo. Sí, vale. ¿Quieres compartir algo más antes de irnos? No, la verdad. Pero he tomado una decisión. ¿Eh? Cuando restauremos a Gaia, quiero volver con los Nora, compartir lo que sé. ¿Crees que te escucharán? Con el tiempo, creo que sí. Si alguien puede hacer que pase, eres tú, Bar. ¿Qué haréis, Zoe y tú, si vuelves al abrazo? Espero que me acompañe, al menos un tiempo. Y yo también iré a Cantollano. Probablemente también quiera contarle todo esto a su gente. Nos apañaremos. Seguro. ¿Cómo ves a todo el mundo? Nerviosos y listos. Kotalo le pidió ayuda a Alba con su generador de pulsos. Y sé que él la ayuda con algunas técnicas de lucha, por si acaso. Ojalá no las necesite. Lo que digo, solo por si acaso. Tenías razón, ¿sabes? Sobre enterrar los recuerdos de Rost. Creía que él no me dejaba avanzar porque quería que fuera una Nora. Pero la verdad es que me dio mucho. Y no se lo agradecí. Un buen hombre. Te educó bien. Me alegra que me acompañes, Varl. ¿Seguro que no tienes prisa por salir pitando a algún sitio? Se acabó. Pronto iremos a por Hefesto. ¿Te gusta el plan? Ya tengo la ubicación de mi caldero. Bien. He oído que Beta y tú habéis hablado. Las noticias vuelan. No es que hayáis sido muy discretas. Solo aclaramos algunas cosas. Bendita la cosecha de los que arrancan las malas hierbas. Es un dicho Utaru. Hay algo que te ronda la cabeza. Pronto iremos a la guerra. Y la guerra es algo que prometí dejar atrás en los asaltos rojos. Pero cuanto más datos tuyos analizo, cada voz que escucho, cada palabra que leo de nuestro remoto pasado, más consciente soy de las vidas que se sacrificaron para que la nuestra floreciera. Luchar por ese regalo es nuestra responsabilidad. Fracasar sería en vano. Al menos no estás sola. Por un momento, has hablado como Varl. No sé qué quieres decir. Me marcho. En cuanto pongas rumbo hacia Géminis, te lo haré saber. Espero no interrumpir. En absoluto. Solo estudiaba los planos de los generadores de pulsos. Los que Gaia y Beta hicieron. Están maravillosamente hechos. Oye, ¿va todo bien? Parece que has tenido un problemilla con Beta y la misión. Está zanjado. Solo teníamos que hablar. El entendimiento mutuo forma parte de la verdad. Ah, y si tienes un momento, necesito que me ayudes con una cosa. Se te hará raro pensar que los ancestros a los que tu tribu idolatra siguen con vida. Y que además estén en la Tierra. Así es. Una parte de mí se muere por saber quién más habrá venido aparte de Eric Visser. Quizás Nikita Arán. La llamamos la chispa.
Según el legado, dio una fuente inagotable de energía a los antiguos. Ozon Yao, la sanadora. Cuentan que halló nuevas formas de prolongar la vida de los ancestros. Pero mi curiosidad se desvanece cuando pienso en lo que dista nuestra imagen de Viser, de la realidad que has vivido. Quizás lo mejor sea no saberlo. ¿Algún otro dato destacable? Pues todos. No sabes cuánto queda por estudiar. Años, en realidad. Aunque yo estoy muy interesada en la Odyssey. Sabíamos que los ancestros habían llegado a la Luna. Es más, aventuramos que algunos se habían asentado allí. Pero Sirio queda mucho más lejos. Y nosotros pensando que cruzar el océano sería la hazaña de nuestra vida. Los cálculos que harán falta para el viaje espacial. Solo de pensarlo ya me mareo. Y aún así, los Quen están mucho más avanzados que otras tribus en estas materias. Donde yo crecí, todos creían que las estrellas eran chispas de una hoguera prendida por la diosa que nos guiaban por la noche. ¿Ya has hablado con Zo? Un poco, pero... no hace mucho la escuché cantando con Varl. Ellos no se dieron cuenta. Zo parecía... liberada mientras cantaba, como si todos sus sentimientos se echaran a volar con la canción. Y por eso parecía más feliz. Ah, igualita que yo, que estaba atontada y nerviosa. Dile a Zo que te enseñe cosas de música Utaru. Puede. Si necesitas algo antes de ir a los calderos... No tienes que preocuparte por nada. Gaia ha explicado tu plan al detalle. No esperaba menos de una IA tan eficaz. Hasta Kotalo me dio... un escueto consejo para cuando toque luchar. Bueno, por si los Zenith aparecen. ¿Qué clase de consejo? Pues... que huyera. Por ahora. Nivelaremos la balanza. ¿Dijiste que necesitabas ayuda con algo? Sí. Mientras estaba revisando los datos del invernadero, encontré referencias a un sistema del mundo antiguo en el Gran Delta. Se llama Leviatán. Mi gente lo descubrió hace décadas. Es una extensa red de compuertas hidráulicas y un laberinto de túneles subterráneos. El legado reveló que los antiguos lo usaban para controlar el flujo del agua. Pero nunca logramos que funcionara. Está apagado. Pero los datos del invernadero también mencionan la instalación donde se creó Leviatán. Está en San Francisco. ¿Otra instalación de Faro? No. Leviatán era un proyecto de Eileen Sasaki. Otra ancestro. O al menos eso dice el legado. Si conseguimos los datos, podremos reparar el sistema en el Gran Delta. A mi hermana le aterroriza la temporada anual de lluvias. Con Leviatán, no volverá a tener miedo. A ver, ¿en qué lugar de San Francisco está la instalación? Esa es la cosa. Los datos no describen el lugar exacto, pero un oráculo ha estado explorando las ruinas. Quizá lo sepa. ¿Me acompañarás? Presiento que donde quiera que esté la instalación... En fin, las máquinas se te dan mucho mejor que a mí. Claro. Cuando llegue arriba te lo diré. Gracias, Aloy. Debo irme. Pregúntale a Gaia cualquier duda sobre los generadores de pulsos. Que tu camino te lleve a la verdad. Y, como te dije, te avisaré cuando esté en arriba. Encontraremos tus datos. Te lo agradezco. Al conectar la célula de energía de abajo, habré activado los hologramas. Aloy, ¿estás bien? Tuve un problemilla con Beta, pero ya se arregló. Ah, no me sorprende. ¿Sí? ¿Por qué no? Conocí a un guerrero que descubrió de mayor que tenía un hermano. Fue muy desagradable para él. ¿Llegó a superarlo? Con el tiempo. Pero no antes de que estuvieran a punto de matarse entre ellos en combate singular. Ah.
Pues yo me he librado de eso. ¿Listo para poner a prueba tu entrenamiento? Soy un Tenak. Siempre estoy listo. ¿Estás nervioso por la misión? Si vivo, será en la victoria. Si muero, será en la batalla. Lo que importa es que logres tu objetivo. Haré cuanto pueda. Debo prepararme. Espero tus órdenes. Todo este tiempo me he centrado en cómo era Elizabeth. En lo que haría ella. Me equivoqué al pensar que Beta haría lo mismo. Ni siquiera yo debería hacerlo. Mejoraré. Gran parte de lo que soy se lo debo a Rost. Incluso ahora sigue enseñándome cosas. Y sé que me regañaría por tardar tanto en aprender la lección. La puerta ya está abierta. ¿Para qué servía esta sala? Era un centro de diagnósticos para monitorizar la actividad de las máquinas en la plataforma de reparación. Según parece, casi todo el equipo sufrió daños. Seguramente cuando Minerva controló la instalación. Puso bastante empeño en dejarme fuera. Aquí podría insertar una célula. La cámara. Debo tener más cuidado. Jensen casi me pilla mientras repasábamos las especificaciones del centro de diagnóstico. Beta solicitó usar esa sala como su espacio personal. Pero me pidió cerrarla y eso... Estoy seguro de que todos se reunirán con sus familias en Elysium. Mientras que yo... ni siquiera puedo entrar a August. De él no queda nada, salvo mis recuerdos. No dejaré que también nos borren de un plumazo. La cámara es nuestra, y punto. 11 semanas para cerrar el proyecto. Y el resto ya dependerá de Gaia. Vale, la consola ya tiene corriente. Por lo que indican estos datos, Hefesto ha intentado hackear la plataforma de reparación. Pero parece que no ha podido. Los antiguos crearon inventos maravillosos para ayudar a los demás. Hola otra vez, Aloy. Hola, Aloy. Bueno, supongo que me has oído hablar con Beta. Sí. La complejidad de las relaciones humanas no deja de sorprenderme. Tras las circunstancias que dieron lugar a vuestra disputa, me alegra ver que habéis encontrado una solución aceptable. Dos cabezas piensan mejor que una. Sí, eso creo. ¿Lista para partir hacia el caldero Géminis? ¿O podemos seguir conversando, si quieres? Cuando partí para ver cómo traerte de vuelta, jamás pensé que estaríamos aquí, así. Entre amigos. Todos han progresado mucho con su educación improvisada.
Varl ha sugerido que un día podríamos llevar este modelo a más gente de las tribus, cuando la biosfera se haya estabilizado. Sí, quizá no sea tan mala idea, siempre que tú impartas las lecciones. Bueno, en cuanto a Beta, no he sido capaz de ver qué nos diferenciaba hasta ahora. Ella ha sufrido mucho, en total soledad. Ambas habéis superado muchas adversidades. Eso sí, cada una a su manera, pero sin restaros mérito. Me gusta pensar que sois dos milagros, nacidos de Elizabeth Sobek. Más bien tres. Estás incluida, Gaia. ¿Qué será de este lugar mientras estemos en Géminis? Todos los sistemas seguirán funcionando normalmente. Como Minerva dejará de ocultar su posición, es posible que pueda ser detectada. Pero sin mi presencia es improbable que llame la atención. Eso espero. Gaia, ¿cómo era Elizabeth? Su presencia está entrelazada en mis memorias. Cuando me activé, ella ya estaba allí. Intercambiamos saludos y nombres y nos pusimos a trabajar. Fue la primera de otras tantas conversaciones. Disfrutaba mucho con su compañía y también con sus historias. Ella era mi creadora, mi guía. ¿Y tu amiga? Sí. Cuando recuperé los datos de tu foco, me entristecí al conocer su destino. Aunque me alegró que volviera a casa, deseé profundamente que no se hubiera quedado sola. Ella estaba en paz. Lo había dado todo. Hizo lo que pudo. Gracias. Tengo que irme. Adiós, Aloy. Gaia, soy yo. Hola, Aloy. ¿Continuamos nuestra conversación? Vamos allá. Hora de irse. Reuniré a todos. Estoy instalada en este núcleo y lista para conectarme a la red del caldero. Me alegra oír tu voz. Eren, y los demás, activad pulsos e informad. Estoy en mi caldero. Esta cosa parpadea. ¿Lo he hecho bien? En posición en mi caldero. Mi generador de pulsos también parpadea. Esos que funcionan. Estoy en posición y el mío también. Y el mío. Vale,
Silencio de radio hasta que os lo diga. Corto. Gaia, enjaulemos a la bestia. Conectando con la red del caldero ahora. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activando permiso Omega. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activando permiso Omega. Permiso confirmado. Iniciando secuencia de contención. Amenaza crítica detectada. Prioridad escapar a la contención. Aplicando contramedidas. ¡Bloquéalo! Anulando conexiones externas. ¡Funciona! ¡No tiene a dónde ir! Captura inminente. Iniciando contingencia 3GS. Espera, ¿qué es eso? Malware detectado. Intentando compensar. Convención. Se rompe. ¡Mira! Instalación activada. Iniciando defensas automatizadas. Directiva neutralizada. Hay máquinas en camino. ¡Atentos! ¡Aquí viene! Varl, quédate aquí y protege a Beta. ¡Eso! ¡Ten cuidado! ¡Atrás! Hacer que se retire al núcleo. Desactivar el modo de conexión 183. Aloy, estoy en tu foco. He detectado un consumo energético enorme en la siguiente cámara. Gracias por el aviso. Casi he llegado. Encontrar el escondite de Festo. Hay que darle signos a los
todo bien. Aloy, he conseguido recablear la mayoría de los componentes del núcleo, pero el procesador de energía se ha agrietado. Sin poder fabricar otro, no hay forma de repararlo. Vale, deja que piense. Sí, derivas el procesador. Conéctalo con... el núcleo de energía. Creo que podría funcionar. Ponga muy cómodo. Mecanismos de contención de energía saboteados.
El pasillo está lleno de plasma. Buscaré la forma de atravesarlo. ¡Aloy! ¡Vienen más máquinas! ¡Por favor, dime que te estás acercando! Estoy en ello. Aquí también me las veo con muchas máquinas. ¡Eres! ¡Se lo está perdiendo! Aloy, estoy avanzando con la derivación, pero necesito algo que mantenga unido el módulo de ciclos. ¿Un ligamento de uno de los restos de máquinas? Sí, o un trenzado luminoso. Y lo puedes reforzar con un cilindro conversor. ¿Para aumentar la conectividad? Creo que podemos hacerlo, Aloy. Algo está pasando. Y aquí, todo está brillando.
construía Hefesto. Debe haberla terminado. Es muy potente, sea lo que sea. Ya casi he terminado de reparar el núcleo. Deberíamos ir hasta donde estás. Quizá pueda distraer a la máquina, si... No, Beta. Quedaos donde estáis. Yo me ocuparé de ella. Está bien. Ten cuidado. Debería escanear. Lo que tiene la pierna brilla. Creo que se va a cargarlo. Esto de vuelta. Se acabó esconderse, Hefesto. ¡Listo! ¡Hefesto está de nuevo en el núcleo! Asegúrate de que no salga. Voy para allá. Y podremos iniciar la fusión. Gracias a ti, Beta. Me alegra que hayas venido. Y tú, Bar. No lo habríamos conseguido sin ti. Lo mismo digo, Aloy. El vínculo. Hecho. A ver, para la fusión hay que extraer el código malicioso de Hefesto. Redundante.
Nos has hecho perder bastante tiempo. Eric, trae a Beta. Y ya que estás, aplasta ese insecto. Detrás de mí. Venga, déjate de tonterías. Nos estamos divirtiendo. ¡Aloy! Por fin. Tilda, prepara a Gaia y Hefesto para el transporte. ¡Tilda! He fallado. Gaia. No está todo perdido. ¡Tilda! ¿Qué demonios haces?